Ella vino movida en la fuerza del amor de su corazón. Sin ser invitada entró a la casa de Simón. En las manos un jarro de mármol, sus ojos mojados de lágrimas, para entrar en la historia de amor, trayendo el perfume para ungir a nuestro Señor. Horas más tarde el Señor fue llevado a aquella cruz. Había tantas heridas y nadie para ayudar, pero el viento de aquella tarde fría soplando en toda la colina, en el aire infinito esparció el perfume de amor derramado en nuestro Señor. La persecución que la universal sufre en todo lugar, en el dolor de ver a su líder llevado a la prisión, en la fuerza que existe en nosotros, en la fe que nos pone de pie, en la unión que hermanados nos ve, aún existe el perfume de amor por nuestro Señor. En el gesto de nuestros pastores que dejan todo y van, llevados en el viento para donde mande Dios. En la palabra llevada al que sufre, en la fe que cura al enfermo, en la ofrenda traída al altar, aún existe el perfume de amor por nuestro Señor. Que tu iglesia, Señor, sea siempre este perfume. Que el viento de tu espíritu ha de esparcir. Y aunque en luchas y persecuciones la vida tengamos que dar, seguro por siempre estará el perfume de amor derramado en nuestro Señor. El perfume de amor derramado en nuestro Señor. El perfume universal que nunca ha de acabar.